Este vídeo está patrocinado. Puedes apoyar a sus desarrolladores haciendo clic en el enlace de la descripción. ¿Qué tal, chicos? Soy Gerier. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Un vídeo patrocinado por los desarrolladores de este juego. Y como mencionaba en el pre-roll de antes, podéis apoyarles haciendo clic en el enlace que está en la descripción, ¿vale? Entráis, añadís el juego a vuestra lista de seguimientos de Steam y ya está, ¿vale? Esto es la demo y el juego todavía no tiene fecha de salida, por lo cual buscan que mucha gente, pues, se interese por el juego, lo añade a su lista de seguimientos para cuando salga el juego, pues, tener más gente a la que avisar, ¿no? Más gente a la que llegue. Estamos en un juego bastante coqueto sobre el cambio climático, si no me equivoco, y la problemática de los osos polares del deshielo. Entonces es un juego de puzzles, ¿vale? Yo con los puzzles soy bastante malo, tocas un directo también de esto. Posiblemente, si estás viendo este vídeo, estoy en directo en Twitch, porque además lo voy a subir el sábado y quiero hacer un ampliable, por lo cual seguramente esté en directo y voy a hacer un directo de esto, ¿vale? Y de muchos más juegos. Es un directo largo en el que quiero, pues, jugar muchas cosas, quiero sortear cosillas y tal, pero bueno, que si queréis, cuando acabéis el vídeo, podéis venir al directo y charlamos un rato y me preguntáis lo que sea, ¿vale? Es un juego de puzzles. Y lo dicho, está patrocinado, gracias por verlo, gracias por apoyo, un like, esas cositas. Vamos a ver qué tal, ¿vale? ¿Cuántos niveles tiene? Vale, tiene una pechada de niveles. Así que voy a jugar unos pocos ahora en este vídeo y luego en directo jugaré el resto. ¿De acuerdo? Empezamos. Entonces, es muy coqueto, es muy lindo, tiene un aspecto así como muy de papel, tío. Parece un poco Paper Mario, ¿no? Porque son como muy cuadriculados todos los diseños. Pero por eso está bonito, fíjate. El osito polar aquí, ¿sabes? Sobre un trocito de hielo minúsculo. Pues un lobo, tío. Un husky, supongo. ¿Ese es su cría, su cachorro? ¿Habrá easter eggs en el mapa? ¿Lo Kingdom Rush? Vale, creo que tenemos que llegar a las islas, ¿vale? Y rescatar a nuestro cachorro. Por lo cual, supongo que esto es sencillo. Fácil, ¿vale? ¡Ay! Le doy a reanudar, perdón. Reanudar es repetir. Está traducido al español, por cierto. Lo cual es maravilloso. Que en la demo se preocupen de traducir los juegos. Eso es muy bueno. La cantidad... Perdón, tal vez pueda medir la distancia con los trozos de hielo. Creo que la cantidad de espacio recorrido afecta al deshielo, ¿no? De la plataforma en la que nos encontramos. Un momento, baja un poco la música. Entonces, no llego, ¿no? Entonces, tengo que ir con la... La cantidad de trozos de hielo disminuirá a medida que el hielo se derrita. Oye, tal vez pueda medir la distancia con los trozos de hielo. ¿Puedo ir hacia la morsa? Vale. Muy coqueto, ¿no? Ah, mira, te voy poniendo aquí como que lo que vas rescatando. Hemos rescatado a los Cessna, ¿no? Y parece que, bueno, al interactuar con la... con la foca o lobo marino, ¿qué es esto? Está mi perra ahí en el patio. ¡Jellybean! No me escucha. ¡Jellybean! No me escucha. Vale, continuar. Va cambiando el escenario, la posición. Ok, entiendo. ¿Veis? Es una referencia total y clara al deshielo, tío. Vale, podemos ir hacia arriba, porque evidentemente a la derecha no, nos hundimos. Hacia arriba sí, tenemos una plataforma nueva. ¿Cómo llego a los Cessna de ahí? ¿Puedo cambiar de rumbo? No, no se puede cambiar de rumbo. ¿Cómo llego yo a esa plataforma? ¿Cómo llego ahí? Es que no hay ningún punto que me lleve hacia allí, ¿no? A ver. 3, 3. Ah, 3 es el número de casillas que pueden recorrer, ¿no? Pero entonces no comprendo. A ver, a la derecha evidentemente no es, por lo cual este movimiento está descartado. Tengo que empezar hacia arriba, obligatoriamente.
Z atrás. Ah, ¿cancelas el movimiento? A ver. Cancelas el movimiento, vale. Pero ¿cómo llego a la isla central? No puedo, ¿no? De ninguna forma. Uno, dos, tres. ¿Cómo hago esto, tío? Obligatorio aquí. Vale, lo he entendido. Hostia, me ha resultado un poco complicado entender, porque pensé que solo podías llegar en un movimiento, ¿sabes? Y no que podías dejar la plataforma ahí y volver a ella. Eso no lo había entendido del todo. Hay como una historieta, fíjate. Qué lindo. Oye, ¿eso no es una foca y una gaviota? Ve a saludar. O sea, ahora entiendo que debo hacer así y espantarla. Y eso supongo que es como un logro, ¿no? Del nivel. Creo que no debía hacerlo así, ¿no? No, tengo que dejar algo con lo que pueda chocar. Entiendo que así. Vale, entiendo que así. Así. No llego. ¿Cómo hago esto? Claro, y ahora puedo hacer así y luego hacia arriba, ¿no? Y ya está, y acabo. Pero la morsa. Ah, vale. No, así no es. Hermano, qué difícil es esto. No, se va a derretir, ¿no? Claro, me quedé sin plataforma. What? A ver, o levanto la morsa o espanto a la gaviota. Creo que ambas cosas no se pueden hacer. ¡Joder, qué máquina soy! ¡Vamos! ¡Qué difícil!
Iceberg no se mueve ni se derrite. Necesito usar eso en mi beneficio. Ah, pero esto es fácil, ¿no? Continuar. ¿Y si voy atrás? Vale, aquí puedo ver los niveles, ¿no? Todo lo que has rescatado. ¿Cuántos niveles son? Estoy en el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 niveles. Vale. Uno, dos, tres. Nada, facilísimo, chaval. Muy fácil. Izquierda, arriba. Muy sencillo estos niveles, ¿no? ¿Me estoy dejando algo? El iceberg. Hacia el sol. ¿Una nueva mecánica? La gaviota de los cojones. Vale. ¿Puede ser así? ¿Cómo hago esto, tío? Vale, así de luego no. O sea, esto simplemente aguanta un salto. No me valen para nada. Vale, ya sé. Tumbamos a la foca. Este. Pasamos así. Derecha. Bajamos. Esto solo puede ser hacia arriba, ¿no? ¡Ay! Me ha picado algo, tío. Pero tengo que dejar la plataforma abajo donde la morsa. No, así no puedo ir a por la gaviota, tío. Pero se rompe quiera o no. Vale, creo que entiendo. ¿Derecha o arriba? A ver, probemos así.
¡No! Salta irremediablemente, ¿no? Ah, pero si lo hice bien. Lo he hecho perfecto, porque antes fallé. ¿Qué hice mal? ¡Eh! Hostia, ahora hay nueva mecánica, la corriente. La corriente del océano es fuerte. Si me atrapa, me llevará. Está bien coger la corriente, pero debo prestar atención a la dirección en la que voy. O sea, si hago esto, cambio de rumbo. Qué chulo, ¿no? Cómo se va complicando. Aquí hay que ir a la derecha obligatoriamente. Hacia arriba nos matamos. Hacia abajo, supongo que también. Bueno, hacia abajo. Derecha. Vale, si iba a la derecha me mandaba abajo. Aquí a la izquierda podría ser la solución, sí. Aquí hacia arriba. Aquí hacia arriba también. Derecha. Izquierda. Nah, tío, este juego es demasiado fácil, eh. Este juego es demasiado fácil, tío. Creo que no puedo hacer esto. Hacia la derecha. Era una trampa. La corriente de la izquierda es una trampa. No, liada. Si voy hacia la izquierda, no puedo ir hacia la izquierda. Me quedaría sin hielo por el que... Se rompe ese. Vale, este no sé cómo hacerlo, ¿eh? Este no sé cómo hacerlo, tío. La morsa es así. No, así no. La morsa es así. O sea, obligatoriamente es así. Ahora, ¿a dónde vas ahora? Puedes ir a la derecha. Es que mira, si voy a la derecha y hago esto, puedo hacer así. ¿Se ha derretido?
Ah, se ha derretido. Hermano, ¿y cómo se hace esto? Hay que entrar por la izquierda obligatoriamente, ¿no? Pero es imposible entonces hacer todo. No lo entiendo. No lo entiendo, chicos. No lo entiendo, la verdad. Es que esta de aquí, se ve mi ratón, esta de aquí tiene que permanecer ahí para que al bajar te choques, ¿sabes? En plan, rebotas aquí, vuelves aquí y caes. O esta, para ser así, pop, 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 pop. Pero claro, ¿cómo llegas al tucán ese de arriba? Este movimiento podría ser interesante, ¿no? Vale, creo que es así. Mana, de locos. De loquísimo. Me ha costado, ¿eh? Se me ha costado. Abre mapa para desbloquear un nuevo nivel. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Qué poquitos quedan, ¿no? Vale, pero los que quedan los haré en directo, ¿vale? Así que nada, si te apetece venirte y compartir con nosotros y hacemos el resto, me hará falta ayuda. Así que nada, recordad twitch.tv/herier. Enlace en la descripción, igual que el link patrocinado por si queréis echarles un cable, ¿vale? Tanto a mí como a ellos. Y nada, un like, esas cosillas se agradecen bastante. Y eso, que te vengas al directo. Chao.